Hola, buenas tardes. Dime nombre, apellidos, falla, sector y edad. Hola, soy Ana Puchol Pérez de la Falla Avenida Primadores San Vicente Paúl, del sector Rascaña y tengo 25 años. Ahora dinos, ¿a qué te dedicas y qué haces en tu vida cotidiana? ¿Estudias, trabajas, ambas cosas? Pues estoy trabajando actualmente en una escuela infantil de 0 a 6 años. ¿Cómo viviste el acto de la preselección? Pues la verdad que muy bien, muy emocionante el ver a tu comisión, a tus amigos ahí apoyándote y más cuando te nombran, verlos ahí. ¿Qué sentiste cuando viste tu nombre? Pues fue algo increíble, una emoción inmensa, mucha alegría y con muchas ganas de poder subir al escenario. ¿Esperabas ser elegida? Confiaba en mí, no, nunca vas con nada seguro, no esperabas 100% oír tu nombre, pero la verdad es que sí. ¿Y esperabas que tus otras compañeras elegidas también salieran? Claro que sí, tienen que salir tres y cualquiera que salga es buena para ello. ¿Qué le dirías a tus compañeras que no han tenido la misma suerte que tú? Pues nada, que disfruten de lo que les viene por delante, la cap sueños desde fallera mayor al máximo que puedan. ¿Te parecieron duras las preguntas del jurado o lo normal? Pues la verdad es que nos hicieron bastantes preguntas, fueron muy buenos jurados porque nos preguntaron absolutamente de todo el tema de actual y fallera. ¿Te vas a preparar de alguna forma especial para la Fonteta? No, especial no, simplemente ir con mis ganas y mi ilusión y seguir al día del tema de las fallas. ¿Te harás algún traje nuevo o con los que ya tienes de este año suficiente? No, tengo ya bastantes trajes como para poder afrontar todo lo que viene. ¿Cuál es tu indumentarista preferido? ¿Tienes uno, varios? ¿Quién te confecciona los trajes? Pues tengo algunos trajes que me ha confeccionado Artesanía Viana y otros que los ha hecho una indumentarista del barrio que se llama Loli. ¿Te ves con posibilidades de ser elegida para la corte de 2017? Ojalá, claro que sí, entonces confío en mí misma y voy dispuesta a lograr lo máximo que el jurado me deje. ¿Incluso para ser fallera mayor de Valencia? Claro que sí, súper dispuesta al máximo. ¿Qué te parece el papel actual de las 12 cortesanas? ¿Es el que debe tener o crees que habría que reforzarlo? Yo les daría más protagonismo, incluso durante las pruebas de elección a Fallera Mayor de Valencia tienen bastante protagonismo, pero una vez eligen a la Fallera Mayor de Valencia creo que quedan en un segundo plano, así que les daría un poquito más. Si llegaras a la corte y te propusieran ser la próxima fallera mayor de Valencia, ¿aceptarías? Aceptaría con un sí rotundo. ¿Qué condiciones crees que debe reunir la fallera mayor de Valencia? Pues creo que debe ser una fallera y valenciana que viva la fiesta desde siempre, prácticamente que la viva los 365 días del año y que sea pues muy amable, muy agradable, con don de gentes y con mucha y que tenga la responsabilidad, que sepa llevarla. ¿Y piensas que la fallera mayor de Valencia ha de hablar siempre en valenciano o depende de los actos? Pues se debe de adecuar al sitio donde esté y al público, ya que igual no todo el mundo puede entender el valenciano y hay sitios en que sí y sitios en los que no. ¿Y tú hablas valenciano? Sí, hablo valenciano. Si tuvieras la posibilidad de cambiar alguna cosa de las fallas, ¿añadirías o modificarías algo? De las fallas como elemento tradicional no cambiaría nada. Sí que haría algo para aunar las fiestas de la comunidad valenciana y la relación con la gente que no es fallera. ¿Qué canas crees que son los más apropiados para promocionar la fiesta de las fallas en el exterior? Pues creo que todo lo que se pueda, tanto por redes sociales e incluso ir además a algunos sitios de fuera en el extranjero. ¿Utilizas tú las redes sociales? Sí, las utilizo. ¿Cuál es tu opinión sobre que sea el mismo jurado el que elija a la Corte y a la Fallera Mayor de Valencia? Pues la verdad es que es un cambio que me parece acertado, ya que ahora el elegir al jurado cae también sobre el presidente de Junta Central Fallera y la Asamblea de Presidentes, así que me parece acertado. De las próximas jornadas de convivencia con el jurado, ¿qué experiencia esperas con más ilusión? ¿Visitas a museos o la visita a Calvestra? Pues creo que todo lo que venga es una experiencia que tienes que vivir al máximo y el poder vivirla con 72 compañeras, bueno, 71, es increíble. Si fueras elegida para la corte, ¿crees que podrás compatibilizar tu vida profesional con el ejercicio que se avecina? Pues espero que sí, quitando por ejemplo del mes de marzo, que es el más ajetreado, espero poder hacerlo si saliera elegida. Y el tema de las fotos, ¿cómo lo llevas? ¿Crees que te acostumbrarías a los flashes? Sí, la verdad es que sí, me encanta el tema de las fotos y de hecho tengo una amiga que es fotógrafa que me dice, es que eres la modelo perfecta porque siempre estoy mirando. ¿Y en caso de no ser elegida, volverías a intentarlo en próximos años o en alguna otra comisión o en otro sector o con una vez crees que es suficiente? Bueno, pues yo la verdad es que esta es mi segunda vez que me presento a la preselección, ya que fui fallera mayor en el 2012 y no resulté elegida. Así que este año, como no hemos tenido fallera mayor en la comisión, he decidido presentarme, me han dado la oportunidad en la falla y bueno, ahora que lo he conseguido espero llegar al máximo. Si no, pues creo que ya ha pasado mi oportunidad. Muy bien, pues nada, darte las gracias y tengas mucha suerte. Muchas gracias.